de estar bajo prisión preventiva por un plazo de 30 meses y de tener en su contra una grave acusación por corrupción, el recientemente deportado Alejandro Sánchez Sánchez no quiere ningún acuerdo con la fiscalía. El abogado del hombre de confianza del golpista Pedro Castillo señaló que su cliente no será colaborador eficaz porque este le aseguró ser inocente y buscará afrontar el proceso penal en libertad. Para el abogado penalista Carlos Caro, la única forma en que Alejandro Sánchez recupere su libertad es acogiéndose a la colaboración eficaz. No, él tiene en este momento una prisión preventiva y es bastante improbable que se la revoquen en los próximos meses porque al haber tratado de huir hacia los Estados Unidos, está más que probado el peligro de fuga. Consecuentemente, va a terminar con este u otros mandatos de detención y probablemente llevado a juicio y condenado. Entonces, prácticamente su única alternativa plausible, la única alternativa que podría llevarlo a obtener su libertad en los próximos meses es la colaboración eficaz. En ese sentido, el experto mencionó que la colaboración eficaz implica el reconocimiento de responsabilidad penal, pero que finalmente favorece tanto al imputado como a la fiscalía. Para la fiscalía, el señor no es un objetivo central. El objetivo central es el señor Castillo. Si él ofrece información de calidad, la fiscalía podría darle la colaboración eficaz. Aceptaría responsabilidad, pero sin duda podría canjear la colaboración por su salida de prisión y que al final se le imponga una sentencia suspendida. Por otro lado, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sorprendió al señalar que el tiempo que Sánchez Sánchez estuvo detenido en Estados Unidos será descontado de los 30 meses de prisión preventiva en su contra. Cuando una persona es detenida, en este caso, por un procedimiento de extradición pasiva, así se determina, y que ha cursado unos días de prisión allá, esos días son contabilizados como una prisión efectiva aquí. Entonces estaríamos hablando que los días que han transcurrido en prisión en el lugar donde ha estado van a ser considerados para disminución de este tema. Sin embargo, el abogado Carlos Caro aclaró que dicho tiempo en el país norteamericano no es tomado en cuenta por la justicia peruana. No cuenta porque la detención preventiva solamente cuenta respecto del plazo que se ejecuta en Perú, ¿no? La detención preventiva en el extranjero es únicamente para los fines de su entrega al Perú. Acá no ha habido ni siquiera extradición. El señor este ha sido finalmente deportado. Esto ya se discutió, por ejemplo, a propósito del caso Toledo. El tribunal rechazó la contabilización del plazo de la detención de Toledo en el extranjero. Alejandro Sánchez Sánchez es investigado por el caso Gabinete en la Sombra y se le imputa los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.